Es una ley que quieren pasar los gobernadores, pero que quiere decir business improvement, mejoramiento del negocio, ¿no? Mejora de un negocio, del distrito del negocio, que se vea mejor, más limpio. Pero lamentablemente eso no es todo. Lo que quieren hacer es sacar a los pequeños negociantes para que entren las multicorporaciones. Esas tiendas corporativas tienen más acceso financiero a pagar grandes sumas de cantidades, empezando desde rentas altas. Entonces, todo va a subir, las rentas van a subir, por consiguiente también los productos que se vendan ya no van a venderse al mismo precio, van a tener que aumentar de precio y finalmente el que va a salir perjudicado es el consumidor. This is like an ecosystem. We depend on each other. If one business goes away, same thing like in in the wild, or if one species dies, the other one goes with it. And same thing with this one. We are, we have to keep it balanced. If a lot of the businesses around here, they close down because a big chain moves in, everything is affected. If something like a Walgreens or Walmart will come in here into this community, all the small delis and pharmacies owned by by private owners, they'll disappear. And those are our customers, the ones that pretty much keeps us open. So if they disappear, a big chain like like Walgreens or Walmart, they won't do business with a small print shop like us. So we'll pretty much be out of business as well. Cualquier corredor que está un BIN, siempre el valor de la propiedad sube, se cambia las tiendas a tiendas de corporación, como hemos visto en la 82, que ahí en la 82, entre la 37 y Baxter, hay un BID ya, y vieron cómo se cambió hasta hoy, que 2015, que ya no es calle Colombia, es calle Corporate Street. Entonces, nosotros no queremos que se cambie la Roosevelt de lo que es ahora, que es un lugar de la ciudad que es muy especial para nosotros, también para miembros de la comunidad migrante, latina y otros tipos de migrantes en todo el país. Bastantes de los políticos en la zona apoyan como Julissa Ferreras, pero también el alcalde, ¿no? Creo que el ambiente político ahora está en mucho apoyo del BED, y queremos hacer esa conexión entre el desplazamiento y el BED, porque nosotros en realidad creemos que el BED es una herramienta para el desplazamiento, ¿no? The BID runs from 37th to Baxter Avenue, and after witnessing some of the problems, the new group worked with the city on a 100-day plan to improve the area with the BID's $225,000 budget. We want to focus on promoting 82nd Street as one of the city's most diverse, authentic, vibrant food and shopping corridors in the city. If those ideas turn out to be successful, the city says it would be open to the idea of expanding the BID another 20 blocks to Citi Field. En cuestión del BID, es algo interesante porque yo al principio no es que lo apoyaba, sino me vinieron a decir que si era, que era bonito, que un cambio. Entonces, yo fui a varias reuniones, pero cuando empezaron a hablar de presupuesto, de dinero, digo, ¿cuánto? Entonces, era una cosa impresionante de que iba para arriba, para arriba, para arriba. Ahora pusieron una cantidad. Pero esa cantidad no era ser eterna, de ahí era una base y de ahí van a empezar a subir. Necesitamos más gastos, más gastos, más gastos, más gastos. ¿Quién los iba a pagar? Todos los que están sobre la Roosevelt, los que están apoyando y no apoyando. Una vez que se apruebe, es demasiado tarde quejarse. Pues cuando a mí me hablaron ya de los costos, nunca me hablaron a mí de costos. Ya cuando me hablaron de costos dije, no, esperen, esperen, yo no apruebo esto. Ya me di cuenta, reaccioné. Entonces ellos insistieron en que yo lo apoyara, yo lo aprobara, yo lo aprobara. Y mira que aquí fírmale, ponle que sí. No, es que no puedo ponerle que sí. Mira, venimos de aquí 8 días, ya lo pensaste, fírmale. Es que no puedo firmar que sí. Entonces, ya después vinieron que era una confusión, que yo entendí mal, pero no era entender mal, era presión que me metían para que yo firmara que sí. No había opción que no, solo que sí.
cada 3 meses pagamos taxes de la negocio. Cada año pagamos los taxes de la venta, de personal. Pagamos los income tax, los sales tax, los taxes federales, taxes estatales. Pagamos, no, yo no vivo gratis. Ha sido un problema que hemos tenido desde que hemos comenzado, que no sabemos en realidad lo que está pasando dentro del BID. Y pedimos información del BID, de Small Business Services, y es muy difícil, ¿no? Entonces casi todo el verano nos hemos pasado tratando de averiguar más información para en realidad pasar la información a nuestros miembros, a los negociantes, a los vendedores, a los residentes de la zona. Y eso siempre ha sido un problema, porque nosotros vemos que la falta de transparencia, o que they're not being transparent, con la comunidad es muy problemático. Y nosotros investigamos qué era eso y nos hemos encontrado que históricamente en Nueva York realmente BIDS, que es corto para Distrito de Mejoramiento, no trabajan en favor de los pequeños negocios, vendedores ambulantes y personas que rentan sus apartamentos. Por ley, la junta de un BID tiene que ser mayoría dueños de propiedad. Y para muchos de los dueños de propiedad, no todos, pero para ellos, lo que importa para ellos es su valor de propiedad y que suba, ¿no? Entonces, pero lo que pasa con pequeños negocios que les suben la renta, también los taxes que tienen que pagar cuando ya está un BID en un corredor. This shopping strip is looking a lot prettier these days with new trees, benches, and cleaner streets. It's a far cry from what the 82nd Street Business Improvement District, or BID, used to look like. Improvements are on the way for Roosevelt Avenue. Residents came out Tuesday to hear about a 7-point plan from Councilwoman Jaleesa Ferreras to make improvements and zoning changes in the neighborhood. My community thought that anything nice didn't belong to them. Anything clean must not be for them. And that is what this new deal is about, that our community deserves better and they're getting better. Security along Roosevelt Avenue will also be improved with an investment of $500,000 for cameras along the corridor that will be monitored by the NYPD. A new neighborhood task force is also in the works to crack down on the illegal businesses and other crime that are in the area. The proposed plan is getting support from both lawmakers and business owners. Que acompaña con el desplazamiento es más policía. Entonces acá si habla con cualquiera persona que camina por la Roosevelt, todos tienen una historia, que algo que vieron o que algo que han pasado con la relación de la policía, ¿no? Antes era solita yo que vendía el hornado aquí. ¿A qué se refiere que le mandaron presa bastantes veces? Solo por vender aquí. Pues yo llegaba ahí en el... Más creo que se tardaban en mandarme que en salir, porque después ya me dicen, ¿qué? Por vender tamales, les voy a ver. Aquí luché, me vino el policía, me pegó, me pateó, me empujó, me llevaron presa. Ahí yo con la niña recién nacida de 3 meses, de año un mes nacida, me llevaron presa a mí y a la niña. La niña en el aván y a mí me llevaron en el patrullero presa. Hace 21 años y medio, porque la niña, por cogerme vendiendo en la calle. Y no me corrí, no, porque no estaba haciendo nada. Ya me cogió como unos $500 de venta y dijo que yo he espumado la droga o yo estoy vendiendo droga, que allá me desvistieron. Pero cuando ya llegó el comandante o el capitán, yo no sé qué era, el mayor de ahí, y dijo, con el baby, porque mi hija decía, mami. Entonces yo me arrodillé y ella se sacó mi chichi y estaba mamando ahí en el precinto. No me tuvieron 2 minutos que me mandaron sacando enseguida. ¿Qué dijo el capitán? Que le mande, que rápido, que untan las llaves de las esposas. Yo esposada las manos y dándole chicha.
Es que nos dan para dos partes, nos dan para Jamaica. Para Jamaica nos dan, para allá nos dan, los de Jamaica son de $1,000 y los policías nos dicen que vamos a pagar $25 cuando no es así, y ya cuando vamos allá a Jamaica y queremos pagar, vamos pensando que son $25 y ya cuando nos sacan el papel dice que son de $1,000. Dice, vas a pagar poquito, pero mentiras. Así es para calmarnos. Y le decimos nosotros, no mucho dinero, no poquito. Y luego nos mandan para allá, para Queensboro Plaza. Pero aquellos no los perdonan porque nos dicen los jueces allá, y puro juez. Y dicen, no, los de ustedes no son gente criminales. Que ustedes están vendiendo comida, lo de ustedes no es grave. Porque ahí supuestamente vamos revueltos. Un distrito de mejoramiento comercial controlado por una corporación sin fines de lucro que tiene control económico de una zona. Esto significa que los propietarios de esa zona se les cobrará un impuesto adicional para financiar a la junta ejecutiva del BID y pagar por los servicios como limpieza alumbrado público que serán privatizados nosotros pagamos por esos servicios a través de nuestros impuestos. Like I said, why come in with a bid? Why display so many businesses that are, you know, key to the development of the Spanish community, and not only the Spanish community but Asian, Afro community and everything. There's people from India, there's people from Pakistan, there's people from everywhere around here. So I said no to the bid, and I'll keep saying no to every single bid that comes around here, because this is our community.